Tlalpujahua, Michoacán, El Universal. Guión al término de la séptima edición de Feratum, festival especializado en cine de género, mantiene una deuda de 2 años con la empresa Servicios Cinematográficos Sotomayor, por lo cual la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ha enviado un extrañamiento al director Miguel Ángel Marín. Víctor Sotomayor, dueño de la compañía afectada y que desde el año pasado ya no fue requerida por el certamen, detalla que se le deben 350 mil pesos, incluyendo intereses. Nos intentó seducir para trabajarle este año, pero quitando intereses, indica. El documento firmado por la Canacine invita a Marina que haga la liquidación total de la deuda para evitar que se le notifique a socios y las instituciones culturales que apoyan el desarrollo del festival como el IMCINE y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. La Cámara aglutina a distribuidores, exhibidores y productores afincados en México y a prestadores de servicios. En entrevista, Marín señala que el dinero que falta se ocasionó porque la anterior administración municipal, de extracción perredista, no dio los recursos prometidos. Lo que se vino de este comunicado es una participación del gobierno municipal pasado. Eso un poco nos tropezó. Sí hay un adeudo, pero no estamos de acuerdo con los intereses macro que él maneja. La cantidad que dice es infladísima, subraya. Este tema con Víctor ya se está tocando con despachos de mediación, ya hay un acercamiento para llegar a un arreglo. Lo que no queremos es que nos quieran hacer pagar algo que no es. Una cifra que no es real, son más intereses que un banco, exageradamente, es algo así como si te debo un peso, ya debo 10 y no podemos aceptar que nos cobren así. El Festival Feratum requiere de más 3 millones de pesos para su realización. Marín refiere que será esta semana cuando emita un comunicado oficial como respuesta al tema del adeudo. No tengo nada que esconder, reitera. Guión